Estamos en directo con Alberto Contador. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A un día de que comience esa última vuelta ciclista a España, última vuelta por etapas también de Alberto como ciclista profesional, ¿cómo te sientes? ¿Qué tiene de particular el día previo? Las sensaciones del día de antes de comenzar la que va a ser la última, Alberto. Bueno, pues me siento bien, me siento relajado e ilusionado, ¿no? Con estas tres semanas que se me presentan. Evidentemente va a ser una carrera súper exigente por recorrido, por rivales, pero a la vez realmente ilusionante. Yo creo que van a ser tres semanas muy bonitas, tres semanas que voy a recordar siempre. Me voy a dar lo mejor de mí en la carretera. Voy a ir día a día, a ver cómo nos vamos encontrando, cómo responden los rivales, y bueno, veremos dónde nos ponen las piernas, ¿no? ¿Con qué resultado se iría satisfecho Alberto Contador de esta Vuelta Ciclista a España? Bueno, a ver, evidentemente ahora lo que realmente pensaría, yo creo que la mayoría de la gente que me conoce es cuando viene una carrera es intentar conseguir la victoria, y evidentemente ese es el objetivo y con lo que realmente te podría decir que estaría contento. Luego, evidentemente, hay que ver cómo transcurre la carrera y en función de ello, pues quizá te podría responder de una manera diferente, ¿no? Pero ahora, evidentemente, lo que realmente me llevaría a la mayor satisfacción sería conseguir la victoria. Si te saliera una gran vuelta, un buen resultado, ¿sería la decisión reversible o es totalmente irrevocable ese adiós al ciclismo? Nada, es totalmente irrevocable. Estoy realmente seguro y feliz de la decisión que he tomado, y yo creo que es el mejor momento, el mejor sitio y con el mejor equipo para dejarlo. Simplemente, Alberto, ¿favorito Froome o alguno más? Yo destacaría sobre todo a Froome. Froome para mí es el favorito, ya no solo por su fortaleza, sino por la de su equipo. Mucha suerte y muchas gracias. Gracias.